el sol se asoma sobre Piltover, simbolizando un nuevo horizonte, un nuevo comienzo. Y lo que podemos notar es cómo la ciudad ya está gozando de prosperidad gracias a que la misma usa la tecnología Hextech. Esto nos da a entender que pasaron años desde el episodio anterior. Piltover es una de las ciudades más importantes, gracias a que los Hexgates les permitieron ser pioneros en el comercio, gracias a poder transportarse rápido. El ambiente festivo en la ciudad se debe a que se celebrará el Día del Progreso, y la gente venera a Jace como a un prodigio. Hasta la madre de Caitlyn ahora muestra orgullo de sus logros ante todo el pueblo. Caitlyn ahora es un oficial, y se nos revela que su madre está muy enojada con su hija por querer tener ese trabajo, en vez de tener algo mejor para su posición. Kate desea ver el mundo real, mientras su madre pretende contenerla en los confines de la política. Jace y Victor le presentan a Heimer la versión estabilizada de la piedra Hextech, llamada Gema Hextech. Que la gema sea tan estable y segura garantiza poder construir dispositivos portátiles, demostrando su uso con los guanteletes y un brazo mecánico. Antes de brindar su discurso, Jace le cuenta a Mel que necesita más tiempo para desarrollar su nueva tecnología, pero ella lo incentiva a presentarla a todos en el acto. Y para el desarrollo de la trama, será importante esta dinámica de manipulación entre Mel y Jace. En el discurso, él decide no presentar nada, pero promete a la gente que pronto habrá novedades con respecto a su tecnología. Tanto Mel como Victor se decepcionan. Victor quería presentar la gema, ya que están convencidos de estar listos para usar esta tecnología. Pero Heimer quiere que la desarrollen con más tiempo, ya que dice que es peligroso poner esta clase de poder en manos de todo el mundo. Y razón no le faltaba. Personajes sospechosos tratan de meter de contrabando unos barriles repletos de Shimmer. Uno de los personajes es Evika. Aparecen los Firelights, y no entendemos muy bien qué sucede, más que pretenden destruir el Shimmer quemándolo. Dos de ellos bajan a un sótano y son encerrados. Hi. Y qué manera tan épica para presentar la primera aparición de la Jinx que los jugadores de League of Legends conocen. Y para los que no son usuarios del juego, qué manera tan épica de presentarnos en lo que se convirtió la pequeña Powder. Esta es la primera muerte intencional de Jinx a la que está expuesta la audiencia. La forma en la que los mata es hasta caricaturesca. Esta falta de reconocimiento a la muerte refleja la falta de atención de Jinx hacia la idea de matar. Sale del sótano, tímida, y con un tono como si estuviese jugando, saluda a los Firelights. Y la pelea comienza. Ella pelea de una forma brutal y ágil y se carga a todos con facilidad. Pero cuando pelea con una Firelight de pelo rosa, Jinx se queda atónita, ya que por un momento ve a su hermana, Vi, y comienza a recordar todo lo sucedido. Y será clave entender el estado mental en el que ella se encuentra. La doble personalidad, la esquizofrenia o el estrés postraumático pueden ser claves para entender a su personaje. Cuando la chica trata de escapar, Jinx le dispara por la espalda y muere. Este es el momento en el que el líder de los Firelights y la audiencia se dan cuenta de lo que Jinx ha estado haciendo todo este tiempo. Jinx pierde la cabeza y comienza a disparar para todos lados con su ametralladora. Gritando, Jinx dispara a todos. Firelights, sus compañeros y tripulantes. Silco tiene su guarida en lo que era el bar de Vander. Sevika le cuenta que Jinx perdió la cabeza y que ella es un problema. Jinx estaba ahí escuchando la conversación y él le pregunta qué es lo que pasó. Ella le cuenta que una de las Firelights tenía el pelo rosa y él le quiere hacer entender que su hermana se fue, que no piense en ella y que siga con sus artefactos. Ambos tienen una relación de padre e hija. Y Silco, lejos de culpar a Jinx por el caos que causó, quiere entenderla. Además, que él la deje que ella pueda inyectarle y tratarle el ojo, una tarea que en el acto 1 vimos que él hacía solo, habla de la confianza que él le tiene. Él le aconseja que se tome un descanso, pero Jinx muestra disconformidad en hacerlo. Luego del discurso del Día del Progreso, Caitlyn y los oficiales ven un edificio incendiándose. Se escucha una voz de una niña atrapada, y los oficiales la buscan para rescatarla. Pero esa voz no se trata de nadie más que Jinx, quien coloca varias bombas caseras y vandaliza la pared con el dibujito del monito. Las bombas explotan, mueren 6 oficiales y Caitlyn queda herida, pero logra ver a Jinx antes de desmayarse. Lo que Jinx consiguió con este ataque fue infiltrarse en el laboratorio y robar la gema Hextech.
junto a otros trabajos de Jace y Victor. En el consejo, no tienen al culpable de este acto terrorista, pero están convencidos de que, en lugar de dejar en stand-by la protección de la tecnología Hextech para no perder posiciones económicas, deciden, guiados por la idea de Medarda, darle una silla en el consejo a Jace para que él pueda contar con los recursos para proteger sus investigaciones. Silco confronta a Jinx y está muy molesto con el asesinato de los oficiales. Jinx asiente a cada grito y sonríe, como si estuviese disfrutando. Él le pregunta si ella tiene idea de lo que ha hecho, y se lo afirma mostrándole la gema. Silco queda atónito, pero comprende el gran avance que tienen en sus manos. A medida que Piltover progrese, también lo hará Zaun, por cualquier medio que sea necesario. Caitlyn es un personaje que en el primer acto no tuvo desarrollo, pero acá cambiará todo. Ella hará que la trama avance. Investigando la escena del crimen en el dirigible, encuentra a uno de los compañeros de Jinx herido. Kate le pregunta quién le disparó y para quién trabaja, pero es interrumpida por su jefe, quien es Marcus. Luego del segundo ataque, Kate se repone mientras investiga las pistas en su habitación y sabe que el que provocó ambos ataques está detrás del que está a cargo de toda la violencia del distrito suburbano. Ella le cuenta estos planes a Jace y él la quiere invitar a formar parte de su equipo en el consejo. Kate no quiere trabajar detrás de un escritorio y rechaza la propuesta, pero Jace le cuenta que le ofrece el trabajo, ya que sus padres hablaron con el comisario después del ataque y la despidieron de la fuerza. Es entonces que, desobedeciendo a todos, Caitlyn visita la prisión Stillwater, buscando al recluso que quiso interrogar en el dirigible luego del primer ataque. Quiere saber quién lo atacó y para quién trabaja. El guardia de la cárcel le dice que el recién llegado no va a poder hablar porque tuvo un incidente y hasta que se recupere no va a poder hacerlo. Caitlyn pregunta quién lo atacó en la cárcel. Se acerca a la celda y Kate y nosotros nos enteramos quién fue. Who the hell are you? Y así termina este capítulo. Locura total. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Un flashback de Caitlyn abre el capítulo. De niña, ya mostraba habilidades impresionantes para disparar a larga distancia. La vemos en una competición contra Grayson. Al final, da la sensación de que la vigilante se dejó ganar. Caitlyn está molesta ya que cree que sus padres le pagaron para que se deje ganar y quiere conseguir las cosas con su esfuerzo. Otro dato más acerca de la sobreprotección que Kate recibía de sus padres y cómo ella quería separarse de ellos y buscar su propio camino. Grayson le da una lección hermosa sobre el propósito de por qué elige ser una vigilante y disparar. Begs the question, what are you shooting for? Recordá esta frase. Volviendo al presente, Caitlyn interroga a Vi. Como no hay registro de ella ni de sus crímenes en los archivos, le pregunta por qué está tras las rejas. Vi responde con sarcasmo y le dice que le envíe un saludo a Silco. Kate no entiende por qué lo menciona y quiere saber más. Hasta este punto, ninguna de las dos cede a revelar información y se tienen mucha cautela. El plano muestra una línea de seguridad y Kate, luego de pensar por un momento, cruza esa línea para acercarse a la celda de Vi. Esto literalmente es el primer paso que Kate da para tratar de resolver el caso, ya que sabe que necesita cualquier tipo de información que Vi pueda darle. Le muestra el símbolo de Jinx y Vi se desespera por saber de dónde lo sacó. Kate quiere saber si Silco está detrás de todo esto, pero necesita pruebas. Vi le dice que puede conseguirlas, pero no tras las rejas. In what mad world would I trust someone like you? Undercity's gonna eat you alive. Caitlyn le muestra al guardia un documento firmado por Jace que autoriza la liberación de Vi para cooperar con la investigación. Este detalle es tremendo. Vi espera recibir un golpe, pero al voltear es Caitlyn quien está enfrente. Ella la mira unos instantes desconfiada y suspira antes de irse. Ambas representan lo que la otra teme u aborrece. Y sin embargo, a partir de este momento, deberán cooperar entre ellas. Y así, Vi es libre. Marcus despide a los 6 vigilantes fallecidos dando un discurso. Acompañado por su hija, visita la tumba de Grayson y la recuerda como una buena mujer. Luego confronta a Silco en su guarida sobre el incidente.
Él insiste en arrestar a Jinx, pero Silco culpa a los Firelights. Silco le recuerda que han logrado bastante hasta ahora trabajando juntos y que espera que así sigan, entregándole dinero como soborno. Marcus lo acepta y se va. Con este trabajo de doble agente, las cosas se le van a complicar cuando Jace comienza a querer investigar los registros de la mercancía no autorizada. Ya encontró varias transacciones y le pide a Marcus que investigue y llegue al fondo de esta corrupción para arrancarla de raíz. Es así que vuelve a visitar a Silco para informarle de los movimientos de Jace. Le dice que es cuestión de tiempo para que descubra la verdad y si se entera que Marcus ha estado trabajando para Silco, ambos están acabados. Silco entonces le da una bomba de Jinx. Marcus por un instante se imagina detonando esta bomba para matar a Silco, pero logra contenerse y se va. Silco teme que Marcus se desmorone pronto y por eso le pide a Jinx, quien estuvo escuchando todo, que se apure para convertir la gema Hextech en un arma para usarla contra Piltover. Vi lleva a Caitlyn por los tejados para descender a Zaun. Mientras Vi disfruta de su nueva libertad y poder correr y saltar por los techos, Caitlyn tiene un viaje bastante complicado tratando de no caerse. Vi aterriza y se topa con dos matones en un callejón. Se los carga y se queda con la chaqueta de uno de ellos. A Caitlyn le da la ropa de la otra matona para que puedan pasar desapercibidas por las calles. Vi lleva a Kate a comer, quien se impacienta porque quiere avanzar con la investigación de Silco. El chef le deja a Vi una nota. Caitlyn la sigue molesta y confundida. Vi se muestra muy dolida por la nueva gestión del antiguo bar de Vander. Ambas se meten en un burdel y Vi expresa que es ahí donde todos los secretos se descubren. Vi le propone que se hagan pasar por chicas que trabajan ahí. Kate se niega y Vi le aconseja que para conseguir algo, a la gente hay que hacerle creer que uno tiene lo que ellos quieren. And what do I have? You're hot, cupcake. Vi se va sola a hablar con la madama del burdel. Ella le cuenta que Silco se apoderó del bar de Vander porque tiene mucho poder y dinero. Vi le pregunta si sabe algo de Powder, ya que cree que Silco la tiene. La madama le dice que la mano derecha de Silco, y se refiere a Sevika, va siempre y le puede dar el dato de dónde encontrarla. Al marcharse, sucede un momentazo clave. Vi pasa y ve a Caitlyn hablando cómodamente con una chica. Y Vi no puede hacer otra cosa que reírse. Vi se sorprende, no solo porque ve que Kate tiene recursos para sacar información, sino que esto revela que a ella le atraen las mujeres. Me parece espectacular que sin decir una palabra y solo con gestos quede explícita la posición y preferencias de ambos personajes y que este preciso momento signifique el comienzo de ese romance que surgirá entre ambas. Mientras Jace activa la investigación sobre el contrabando, Victor quiere seguir trabajando en los Hextech para mejorar la vida de la gente. De repente Victor comienza a toser y escupe sangre. Cuando se recupera, Victor trabaja en el núcleo Hextech mientras Jace solo piensa en la seguridad. Medarda le dice que él se acaba de convertir en el enemigo número uno de todos los miembros corruptos del consejo, quienes se beneficiaban por el contrabando. Y ahora, como él está empecinado en asegurar los Hex Gates, ha puesto precio a su cabeza. Presionado por Mel, Jace termina acordando con todos los políticos restablecer sus beneficios comerciales, dejando de lado la seguridad que tanto quería preservar. Jace así se dejará seducir por el progreso comercial, la vida política y la codicia. Un momento que va a simbolizar cómo los dos amigos toman caminos separados es cuando Jace y Medarda consuman su amor mientras Victor trabaja en el núcleo. Y mientras lo hace, Victor vuelve a sentirse muy mal y a escupir sangre. Él se desmaya y su sangre se va a combinar con el núcleo. Victor termina en el hospital y Jace lo visita muy preocupado. Los doctores dijeron que Victor tiene los días contados. Jinx investiga las notas de Jace y trata de entender la relación entre las runas y las gemas. Inserta la gema en el artefacto y la misma comienza a brillar con un color azul intenso y explota. Jinx automáticamente recuerda el momento de la explosión en el almacén en donde Milo y Clegor perdieron la vida. Ella comienza a llorar y no para de repetir, fue un error, fue un error. Mientras vemos cómo el conejito que le dio Vi brilla tirado en el suelo. Cada escena que Jinx aparece en pantalla nos da más información de su estado mental. Jinx está atormentada por los eventos de aquel día en el almacén. No solo por el abandono de su hermana, sino por la muerte de sus amigos. Hasta incluso los tiene recreados en forma de muñecos por todos lados. Jinx no para de escuchar las voces de Milo y Clagor mientras vuelve a la antigua guarida que tenían en los carriles. Activa la máquina en la que Vi entrenaba y empieza a recordar el traumático momento posterior a la explosión, con todas las cosas que le dijo su hermana.
Jinx no puede superar este momento y por eso se siente estancada. Cegada por el odio, empieza a golpear ferozmente la máquina mientras recuerda momentos con Bai. La puntuación sube, pero queda en segundo lugar, no pudiendo superar a la de Bai. Cuando Silco le pide que se apure en desarrollar el arma, ella le dice que no puede, ya que no puede parar de verlos por todos lados y lo que sucedió aquel día. Silco le dice que el miedo nos persigue a todos. Es por eso que Silco la lleva al lago en donde Vander lo trató de ahogar. Le dice que ese día él dejó morir a un hombre débil, que la traición lo hizo fuerte y por eso le dice que debe dejar morir a Powder, así el miedo al dolor ya no la controlará. Le dice que Jinx es perfecta y la sumerge en el lago, simbolizando acá lo que él quiere que pase, que logre aceptar su identidad como Jinx. Bai dejó a Caitlyn y la vemos caminar las calles, pasando entre un montón de adictos al shimmer y criminales. La ve a Sevika jugando las cartas y... ambas pelean brutalmente. Bai quiere venganza por la traición a Vander. Vemos cómo reemplazó el brazo que perdió en la explosión aquel día por uno mecánico alimentado por shimmer. Esto vuelve a Sevika muy poderosa. La pelea es brutal y ambas quedan bastante lastimadas. En un momento, Bai logra preguntarle sobre Powder y Sevika le cuenta que ahora Jinx no solo trabaja para Silco, sino que ambos tienen una relación de padre e hija. Esto le rompe el corazón a Bai, quien al quedar con la guardia baja, Sevika aprovecha y la apuñala. Sevika está a punto de matarla, pero Caitlyn aparece justo para salvarla. Le dispara y Sevika no tiene más remedio que escapar. Acá podemos recordar los consejos de Grayson al comienzo del capítulo, cuando le pregunta a qué disparas. En este momento, Bai es el motivo por el cual Kate dispara. Este momento quizás signifique que la barrera entre ambas comience a derribarse y puedan conocerse. Bai establece el apodo Cupcake, y dependiendo de dónde seas, esto fue traducido como bomboncito o pastelito, para llamar a Kate. Y el capítulo termina así. The sister. She's back. From the dead. La ciudad suburbana. Un joven Víctor trabaja en su nueva invención, un barco a cuerda. Ya de niño tenía talento para la tecnología. Lo prueba y funciona. Víctor, como puede, sigue al barco a través del río y llega a una cueva. Allí se encuentra con Singed. Le cuenta que esa criatura se llama Río y es una mutación que él mismo cultivó. La criatura se está muriendo y el científico le dice a Víctor que la mutación debe sobrevivir. El pequeño se ofrece a ayudarlo. En el presente, Víctor se siente insatisfecho con lo que logró, ya que aún tiene muchas cosas que descubrir. Le preocupa la idea de morir y no dejar un legado. Jace se reúne con Medarda en el estudio de ella donde está pintando. Jace le cuenta que Víctor se está muriendo y se siente impotente de no poder hacer nada para ayudarlo, ya que Víctor lo salvó una vez y para él es como un hermano. Mel, por su parte, le cuenta que su familia la desterró y le aconseja a Jace que debe estar con Víctor. Ambos decidieron abrirse con el otro. Quizás este sea el primer indicio de que puedan estar enamorándose. Más tarde en el laboratorio, Víctor contempla el núcleo y recuerda cómo su sangre se había unido a él. Lo toca y esto marcará su futuro. Más tarde, Víctor le muestra a Jace los avances. El núcleo se puede mezclar con materia orgánica. Esto podría extender la vida e incluso curar a Víctor. Pero hay un problema. Todas las plantas rechazan la transmutación y mueren. Jace promete trabajar en ello antes de que el cuerpo de Víctor no resista. Más tarde, Jace y Víctor le presentan el núcleo a Heimer. Él se asusta por el poder del mismo e, insistiendo en que ha visto naciones arrasadas por su poder, pide destruirlo inmediatamente. Jace se niega y piensa someter a la destrucción del núcleo a votación del consejo. Es así que los miembros del consejo se reúnen. Jace insiste en que el shimmer causó caos y descontrol en la ciudad suburbana y que se debe hacer algo para cambiarlo y sanar la ciudad. Es así que sugiere la necesidad de un líder que piense en el futuro y no en el pasado. Por eso propone votar para jubilar a Heimer. Por decisión unánime, todos votan a favor y a Heimer se le rompe el corazón. Más tarde, Víctor vuelve a la cueva donde encuentra a Singed y le dice que por fin entiende el por qué la mutación debe sobrevivir. Esto quiere decir que para Víctor, la vida debe prevalecer, que seguir vivo ahora es lo más importante. Jinx interroga al bartender sobre a quién quiere encontrar Silco. Él le dice que son unas chicas y que Sevika
fue quien se involucró en la pelea contra ellas. Lo que podemos destacar de esta escena es notar el terror que el bartender le tiene a Jinx. Ella incluso le deja una bomba de humo como si fuese propina. Sevika entra en la oficina de Silco y le dice que perdieron el rastro de las chicas. Pero para su sorpresa, es Jinx quien está en la silla. Le tiende una trampa y la interroga. Pero Sevika rápidamente revela que Vi está viva y la está buscando. Además, Sevika trata de que Jinx explote cuando le dice que Vi está con una vigilante y que la reemplazó por ella. Es increíble cómo la audiencia nunca sabe de qué lado se para Jinx, ya que ni siquiera ella misma lo sabe. Cuando Silco regresa a la oficina, se encuentra con Sevika atada y unos carteles que dicen mentiroso, dándole a entender que Jinx sabe que Silco le mintió todo este tiempo sobre el paradero de su hermana. Y la trama no para de crecer. Vi y Caitlin llegan a lo alto de un edificio abandonado en las profundidades de la ciudad suburbana. Vi está muy malherida y le cuesta trasladarse. Los hombres de Silco las persiguen y vemos también al líder de los Firelights observando. Al descender, se encuentran con muchos adictos al Shimmer en un estado deplorable. El lugar es terrorífico. Ambas ingresan al edificio. Ahí, Vi solía vivir con Powder y sus padres. Vi comienza a tener alucinaciones y la ve a Powder. Caitlin trata de curarla, pero ella se rehúsa. Kate le dice que esto va a funcionar solo si pueden confiar en la otra. Vi no puede hacerlo. Los vigilantes son los responsables de matar a sus padres y por eso no puede confiar en Kate. En este preciso momento, Vi está viendo a Powder y es a ella a quien le dice: nunca debí dejarte. Aplica a Caitlin también, ya que Vi se fue a pelear con Sevika sola. Kate le dice que entiende y que a pesar de todo, ve que ella tiene un buen corazón. Las mismas palabras que le dijo Vander antes de que suceda la tragedia. Caitlin ve en muy mal estado a Vi y sale en busca de un médico. Se topa con el mercader que estaba haciendo el intercambio en el primer capítulo. Hoy en día es adicto al Shimmer y luce muy desmejorado. Él le dice que era un amigo de la familia y que puede ayudar. La lleva a una tienda que fabrica pociones, pero tiene que hacer un intercambio. Kate le deja su rifle y la comerciante le da una poción de Shimmer. Al despedirse, Caitlin abraza al hombre agradeciendo su ayuda. Kate le da la poción a Vi y comparten un momento en donde la tensión sexual entre ambas es muy evidente. Pero Kate rápidamente niega esos sentimientos y la incentiva a seguir adelante con la investigación. Al ver unos dibujos en la habitación, Kate se entera de Powder y de que los vigilantes mataron a los padres de Vi. Se puede notar una expresión de dolor en el rostro de Kate al enterarse de la dura realidad de Vi. Cuando Marcus está a punto de ver a su hija, se encuentra con Silco en su habitación jugando con ella. Esto es una clara amenaza para Marcus. Silco le recrimina que ocultó a Vi en la prisión y le cuenta que escapó. Y le dice también que una joven está con ella. Marcus se da cuenta de que es Caitlin Kiraman y le dice que no puede controlarla. Silco le da a entender que ninguna de ellas puede regresar a la ciudad. Marcus promete arreglar esto, ya que teme que le pase algo a su hija. Más tarde, Marcus le presenta a Jace la bomba, que en realidad es de Jinx, que Silco le dio para culpar a los Firelights. Jace propone proteger los puentes que unen Piltover y Zaun, reforzando la seguridad para prevenir futuros ataques. Antes de que las chicas puedan seguir, Silco está afuera. Y por lo que puedo entender, el hombre que ayudó a Kate las vendió por un poco de Shimmer. Vi le pregunta qué es lo que hizo con su hermana, y él le dice que la liberó. Silco le manda 3 matones mutantes y Vi, al no poder correr, golpea el soporte del edificio, ocasionando que colapse. Silco casi muere en el derrumbe. Vi y Kate escapan, y mientras todo esto sucede, Jinx enciende la bengala que su hermana le dio unos años antes, recordando que le dijo que donde sea que ella esté, la va a buscar. Al mismo tiempo, comandados por Marcus, los vigilantes aseguran los puentes prohibiendo el paso. Vi logra ver el humo de la bengala y se dirige hacia allá. Jinx siente que esto es una causa perdida. Hasta que de repente, las hermanas se abrazan y lloran. Vi trata de decirle que estuvo presa y por eso no pudo ir a buscarla. Jinx le pregunta si ella es real. Llega Caitlin y se da cuenta de que la hermana que tanto buscaba a Vi se trata de Jinx. Jinx por su parte pierde la cabeza cuando se da cuenta de que Sevika no mentía y Vi sí se encontraba con una vigilante. Este es un doble momento revelador. Mientras Jinx se entera de que su hermana estuvo trabajando con vigilantes de Piltover, Caitlin se entera que la hermana de Vi es la terrorista responsable del ataque del Día del Progreso que mató a 6 oficiales. El estrés de la situación lleva a Jinx a escuchar voces y decir incoherencias mientras los espectros de Milo y Clagor la persiguen. Vi trata de calmarla,
Pero antes de que pueda, aparecen los Firelights y las atacan. Vi y Jinx pelean juntas mientras Kate recupera la piedra Hextech. Al ver su forma de luchar y cómo disfruta dañando a otros, Vi se da cuenta de lo desalmada que se volvió su hermana en estos años que pasaron. Al bajar la guardia, Vi es noqueada por un Firelight y la secuestran, junto con Caitlyn y la gema Hextech. Ellos escapan y Jinx queda sola. Y así termina el segundo acto de la serie. El segundo acto desarrolla a más personajes y se encarga de meternos de lleno en la política y la guerra social entre Piltover y Zaun. Acá se construyen tensiones y deja el terreno preparado para la resolución del acto final. Si te está gustando esta serie de videos del canal, no te olvides de dejar un me gusta para ayudar con el algoritmo de la plataforma y déjame en los comentarios qué momento de este acto fue el que más te gustó o te sorprendió. A mí se me rompía el corazón al ver el frágil estado mental de Jinx y me volví loca cuando las hermanas por fin se encontraron luego de tantos años. En el próximo y último video analizaremos en detalle los últimos 3 episodios, así que te espero allá. Si llegaste hasta acá, te agradezco por mirar y te espero en el próximo y último video. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! Thank you. Come back anytime.